Isabel Pantoja ha sido la primera en llegar a los juzgados, mucho más delgada y sin hacer declaraciones. Detrás Maite Zaldívar y Julián Muñoz, en apariencia más tranquilos. Dentro mucha expectación y en la sala de juicio más público que nunca. Uno a uno han ido conociendo el fallo judicial. Condenamos a Julián Felipe Muñoz Palomo por el delito de blanqueo de capitales. Para él es la pena más elevada, 7 años y medio de cárcel por blanqueo y cohecho pasivo. Para su exmujer, Maite Zaldívar, la condena es de 3 años por blanqueo continuado. Zaldívar reaccionaba así. 3 años, 3 meses y 1 día de prisión. Multa de 2.400.887,88 €. Para Isabel Pantoja, que se enfrentaba a la misma pena, finalmente los jueces le imponen 2 años de cárcel. Con esta condena no tendrá que ingresar en prisión. Le imponemos la pena de 24 meses de prisión. Multa de 1 millón. No se admite ninguna muestra de aprobación o desaprobación. Muy elevadas además son las multas económicas, van desde los casi 4 millones de euros para Muñoz hasta el 1 millón de euros para Pantoja. Los jueces consideran probado que desde 1991 Julián Muñoz incrementó su patrimonio con dinero de origen ilícito y creó un entramado societario para ocultar su procedencia, una situación que conocía perfectamente y de la que se beneficiaba Maite Zaldívar. También Isabel Pantoja, señala la sentencia, sabía que los millonarios ingresos de su pareja procedían de actividades delictivas. La jornada termina con esta imagen. Isabel Pantoja abandona los juzgados entre abucheos y momentos de tensión. Llega incluso a desmayarse. Mientras su expareja, Julián Muñoz, es trasladado a la cárcel de Alaurín para cumplir su condena.